sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con la multiplicación de monomios, pero ahora los exponentes que vamos a ver son aquellos que tienen literales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Desde que comenzamos los video tutoriales de álgebra, hemos visto este tipo de expresiones. Por ejemplo, x a la 2, y a la menos 4, y z a la 1 medio. Y bueno, ya sabemos qué significa cada uno de los exponentes. X a la 2, en realidad se traduce como que la x se va a multiplicar dos veces. Y a la menos 4 es una forma de expresar un exponente en donde y se va a multiplicar 4 veces, pero en el denominador de una fracción. Entonces, eso es lo que quiere decir un exponente negativo, que ese valor se va a multiplicar el número de veces que es el exponente, pero va a estar en el denominador, en la parte de abajo de una fracción. Y bueno, nos falta ver qué significan los exponentes fraccionarios. No se preocupen, lo vamos a ver. Aquí en álgebra, muchos misterios que quedaron en aritmética se aclaran aquí en álgebra. Lo malo es que luego también aquí en álgebra van a surgir misterios o dudas que ya no se aclaran aquí, sino ya en otras ramas de las matemáticas. Entonces, ya sabemos qué significan este tipo de exponentes. Pero ahora, exponentes literales. Recordemos que la palabra literal es un sinónimo de variable. O sea, una letra, pues. Así ya, ya dicho con otras palabras, es una letra. Entonces, también hemos visto que existen este tipo de exponentes. Por ejemplo, 4 a la x más 3. Este tipo de exponentes ya se les dice exponentes literales o exponentes con literales, debido a que en el exponente también podemos tener una variable. No solo la podemos tener de esta forma, también podemos obtenerla de esta forma, un número en donde el exponente tiene una variable, y también puede haber una variable, por ejemplo, x, y de exponente otra variable, y más 4. Entonces, también pueden existir este tipo de exponentes. A eso nos referimos con exponentes literales. Son exponentes con literales. Son aquellos exponentes en donde hay una literal, una o varias, puede haber varias, o también conocidas como variables. Eso es lo que quiere decir este término, monomios con exponentes literales. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ya vimos cómo multiplicar potencias donde el exponente es un valor. Ahora vamos a ver cómo realizar la multiplicación de monomios para este tipo de expresiones. Es más fácil de lo que parece, no es tan difícil. De hecho, con uno o dos ejemplos, si entendieron bien el video tutorial anterior, con uno o dos ejemplos va a ser más que suficiente para entender este tipo de expresión. Y bueno, nada más, ya les expliqué qué significa cada exponente. En este caso, ¿qué significa? Que hay una variable. Lo que significa básicamente es que aquí hay una cantidad que no conocemos. No sabemos qué valor va aquí en el exponente. Puede ir un menos 2, un menos 5, un 4.8, un menos 2 quintos. O sea, puede ir un valor aquí en el exponente. No sabemos qué valor pueda ir. Solo sabemos que ahí hay un valor. Entonces, como no lo conocemos, pues de nueva cuenta utilizamos una literal o una variable para representar esa cantidad que desconocemos. Básicamente eso es lo que quiere decir un exponente con una literal, que tenemos un exponente en donde no conocemos la cantidad que hay en dicho exponente. Y entonces, este sería nuestro primer ejemplo. 2 a la 4 por 2 a la x. El ejemplo, ya ven que siempre empezamos con lo más fácil. Entonces, debemos recordar siempre que hay que aplicar la ley de los exponentes. Para la multiplicación, siempre la ley de los exponentes nos dice lo siguiente: dos potencias a la n por a la m, que tienen la misma base, se pueden simplificar de la siguiente, que se multiplican, se pueden simplificar así.
exponentes n más m. Entonces, ahora tenemos este tipo de expresión. Son dos potencias que se están multiplicando y que tienen la misma base. Sabemos que se están multiplicando porque no hay un signo de más o menos que los separe. A lo mejor quizá haya potencias en donde esté el signo menos, pero o sea, ese signo es del número o del término que está en la base. No es un signo que está separado, que está uniendo a los dos términos. Si fuera un signo sería algo así, por ejemplo, 2 a la 4 más 2 a la x. Aquí sí observamos que hay dos términos que están unidos mediante el signo. Precisamente por eso usamos el paréntesis, para diferenciar el signo del término y no confundir con que es un signo que nos está uniendo a dos términos. El paréntesis nos está diciendo que ahí hay una separación, que no están unidos. Entonces, en este caso, aquí tenemos la multiplicación de dos monomios en donde la base es el mismo, es la misma cantidad. Entonces, lo que hacemos es aplicar exactamente lo mismo que vimos en las leyes de exponentes. Vamos a hacerlo de las dos formas, de la forma un poquito lenta y de la forma un poquito rápida, para empezar a ir operando más rápido este tipo de operaciones. Entonces, la forma lenta. Bueno, voy a borrar esto. La forma lenta es la siguiente. Entonces, tenemos... Veamos, primero vamos a multiplicar dos signos. Más por más da más. Y luego escribimos la base. 2. Y ahora a los exponentes les aplicamos esta ley. 4. Sumamos los términos como nosotros ya sabemos. Más. Y escribimos cada uno de los exponentes sumando primero el 4 más, así como dice la ley, y luego el otro exponente con todo y su signo, más x. Lo que hacemos enseguida es eliminar los paréntesis. Esto es igual, 4 más por más da más, y luego x. Y observamos, podemos reducir términos semejantes en el exponente, no, ya no. Observen por qué. Aquí no tenemos términos semejantes, entonces ya no lo podemos reducir. Entonces, si se dan cuenta, hicimos exactamente lo mismo. Primer paso, multiplicamos los signos. Segundo paso, escribimos la base que tienen esas potencias o esos monomios que se están multiplicando. Y tercer paso, aplicamos la ley de los exponentes. Escribimos el exponente de la el primer término, luego el signo más, y luego con todo y su signo el exponente del segundo término. Y ya después pues eliminamos paréntesis, y si se puede reducir la expresión la reducimos, si no, no. Pero ojo, acuérdense, si es, debe de existir la misma base. Si por ejemplo tenemos 2 a la 4 por 2 a la x, perdón, por 3 a la x, ahí ya no se podría, porque son diferentes bases. Entonces, y aquí la ley, por eso nos pone la misma letra, para indicar que la base es la misma. Entonces, tengan mucho cuidado. Ahora vamos con el método corto. Lo que habíamos comentado es que cuando veamos una multiplicación de potencias, lo que nosotros hacemos es juntar los exponentes con todo y su signo. Entonces escribimos la base, 2, y juntamos los exponentes con todo y su signo, más 4, más x. Y observen, es exactamente lo que tenemos aquí. Nada más que bueno, a este no le pusimos el signo más, ya sabemos que al primer término se le puede omitir. Entonces, como ven, es relativamente simple, se sigue aplicando la misma ley, no hay nada novedoso. Nada más que ahora tenemos ese tipo de exponentes. Vamos con otro ejemplo.
sería nuestro siguiente ejemplo. Entonces, tenemos dos monomios que se están multiplicando y esos monomios tienen los mismos términos. Entonces empezamos. Primero, vamos a multiplicar los signos. Más por más, eso nos da más. Y luego, escribimos el término 3. Y ahora aplicamos para los exponentes esa ley. 5 más n más 3. Reduciendo ese paréntesis, tenemos lo siguiente. 3. Aquí para eliminar el paréntesis tenemos que multiplicar este signo por el signo de cada uno de los términos de adentro. Más por más nos da más. Yo hago el término n. Vamos con el siguiente. Más por más nos da más. Y luego el otro término. 3. Entonces, para aquellos que no vieron videotutoriales anteriores, para eliminar paréntesis, el signo de afuera, multiplicar cada uno de los signos de adentro. Y esto es igual. Aquí sí podemos reducir términos semejantes. Tenemos dos constantes que podemos reducir. Ambas tienen el signo más, por lo tanto las vamos a sumar. Eso es igual a 3 más 5 más 3 nos da más 8. Más n. Y ese sería el resultado. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya no estoy multiplicando los números. En los ejemplos anteriores sí los multiplicaba, pero porque no tenían potencia. En este caso ya no los estoy multiplicando. Entonces, para que no se vayan a confundir, de acá, a ver, en el ejemplo anterior decías 3 por 3, 9, y luego los exponentes los sumábamos. No. Los valores, cuando multiplicamos monomios, los coeficientes que se multiplican directamente son aquellos en donde su exponente es 1. Por ejemplo, 3 a la x por 4 a la x, por decir algo. Observen, aparentemente, entre comillas, no tiene exponente. Ya sabemos que cuando no tiene se considera 1. Entonces, como su exponente es 1, por eso se pueden multiplicar directamente. Pero aquí no se pueden multiplicar directamente porque tienen un exponente. Entonces, por esa razón es que no los estamos multiplicando. Ese es el error que cometen muchos y luego las escuelas no enseñan esto. Y entonces, por eso luego cometen muchos errores al momento de realizar este tipo de operaciones. Entonces, cuando tengamos este tipo de multiplicación de monomios, se multiplican los coeficientes en donde el exponente sea 1. Pero si observamos que hay términos numéricos en donde sí tienen exponentes, ahí ya no se multiplican. No se pueden multiplicar puesto que hay exponentes de por medio. Entonces, lo que se hace es aplicar las leyes de los exponentes. Entonces, para que tengan mucho cuidado, vamos con otro ejemplo. What?
término n más por menos nos da menos 3. Esto es igual 5.1. Ya no escribimos más porque sabemos que cuando no lo escribimos se está considerando más. Reducimos términos semejantes. 4 y menos 3, eso nos da 1. Y luego la parte que ya no se puede reducir, más n. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, no aplicamos nada diferente. Seguimos aplicando exactamente lo mismo. Multiplicación de monomios, pero ahora lo único es que los exponentes son literales. Pero ahí de fuera estamos aplicando lo mismo. Aquí sí aplicamos las leyes de los exponentes, puesto que los valores numéricos que tenemos ahí no tienen aquí un 1, no lo tienen, sino que tienen ya potencias. Entonces, forzosamente, los dos números que se van a multiplicar deben tener como exponente un 1 para que se puedan multiplicar. Si no, pues tenemos que tratarlos de esta forma. Vamos con otro ejemplo. Siguiente ejemplo, menos 3 a la 4
aparentemente lo seguimos. Menos por menos nos da más. Ahí está. Pues lo que acabamos de hacer es erróneo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si hace rato dijiste que había que multiplicar los signos. Precisamente por esto, observen. La potencia, sobre todo observen en el ejemplo que les había puesto hace un momento. Menos 3 a la... Bueno, sí les había puesto, no me acuerdo bien. N más 1. Les había comentado. Este exponente está cubriendo únicamente a este número. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, si nosotros clasificamos las partes de la potencia, esta es la base y este sería su exponente. Pero ahora observen aquí. Este exponente está cubriendo a todo. Por eso está encerrado ese número en paréntesis y luego está el exponente. Porque lo que está haciendo es... ese exponente está abarcando tanto a este número como a este signo. Y en este caso, observen, el exponente está abarcando únicamente al número. Entonces, para indicar que una base es negativa, la potencia la debemos cubrir con paréntesis, debemos cubrir ese número con paréntesis y luego escribir el exponente. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, en esta potencia, toda la base cubre a todo el número, con todo y su signo. Por esa razón el exponente está después del paréntesis. Pero en este caso, observen cómo el exponente únicamente está cubriendo al número, no está cubriendo al signo. Y entonces, en conclusión, observen las bases, son diferentes. Aquí tenemos un número positivo y aquí tenemos un número negativo. Entonces, no podemos aplicar la ley de los exponentes, puesto que tenemos bases diferentes. A lo mejor el número sí es parecido, pero también hay que considerar los signos. Aquí tenemos signo positivo, nada más en el número que está abarcando la potencia, y aquí tenemos signo negativo. Aunque sean los mismos números, aunque sean de diferentes signos, quiere decir que ya son diferentes potencias. Entonces tengan mucho cuidado con eso y siempre observen los exponentes. Siempre observenlo. Si el exponente está ubicado únicamente sobre el número, quiere decir que está abarcando únicamente el número, que no importa el signo que hay del otro lado, no importa si es más o menos. Pero si el exponente está cubriendo al paréntesis, quiere decir que está abarcando a todo el número junto con el signo. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de expresiones. Precisamente por eso puse este ejemplo. Esto ocurre sobre todo en los números negativos. Si el exponente está afuera del paréntesis que cubre el número, quiere decir que está abarcando como base tanto el número como su signo. Pero si el exponente está al lado del número, quiere decir que únicamente está abarcando al número y que no nos interesa el signo que esté del otro lado. Entonces, por eso es importante, a lo mejor digan, ¿por qué repite que tanto paréntesis, que los signos, que cubrir, que jerarquizarse de operaciones? Precisamente para identificar este tipo de operaciones. Cuando queremos que una potencia abarque únicamente al número, lo escribimos a un lado. Pero si queremos que además abarque a todo el signo, lo escribimos después de un paréntesis. Y cerramos el número en paréntesis y escribimos el exponente para decir, ah, este exponente está abarcando a todo, tanto el número como el signo. Y en este caso, ya tanto rayones menos 3 a la 4. En este caso, como este exponente está al lado del número, no está por afuera del paréntesis, quiere decir que únicamente está abarcando al número, que no nos interesa el signo. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de multiplicaciones. Las bases ya vimos que no son las mismas. Si fueran las mismas, entonces el número sería así. Menos 3 a la n más 5. Entonces observen cómo el exponente, como está al lado del número, quiere decir que únicamente está abarcando el número. Son las mismas bases
Y entonces ahí sí podríamos aplicar la ley de los exponentes. Pero si el, si el exponente está abarcando a todo el signo, entonces ya no podemos realizar esta ley porque las bases son diferentes. Y bueno, aquí se los puse con este tipo de exponentes, de literales, pero puede ser cualquier otro tipo de exponente. Por ejemplo, 3 a la 4 menos 3 a la 5. Bueno, aquí vamos a poner los menos. Entonces, aquí el 4, este exponente está abarcando únicamente el número, porque no hay un paréntesis que nos diga que tenemos que incluir al signo. Pero en este caso, este exponente sí está abarcando a todo el número, con todo y su signo. Entonces observamos que son bases diferentes, porque aquí tenemos un 3 positivo y aquí tenemos un 3 negativo. Incluso, por ejemplo, si tenemos esto, 3 a la 4, y tenemos esto, son cantidades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí este 4 está abarcando únicamente al 3. Quiere decir que el 3 se va a multiplicar 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3. Eso es lo que nos quiere decir esta potencia. Y ya este menos quiere decir que el resultado, ya después lo vamos a multiplicar por ese menos. Pero en este caso no. Como la potencia está abarcando al número con todo y su signo, quiere decir que al menos 3 se va a multiplicar 4 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y entonces, si se dan cuenta, estamos realizando la multiplicación de diferentes números. Aquí estamos multiplicando el 3 y aquí estamos multiplicando el menos 3. Vamos a ver un pequeño ejemplo rápido de esto para que comprendan esa diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí menos 2 a la 3, no, 2 a la 4, menos 2 a la 4, y de este lado vamos a poner menos 2 a la 4. Entonces vamos a resolver primero esta operación. Aquí nuestro exponente, ¿qué nos está diciendo? Que únicamente nos interesa abarcar ese número, no nos interesa el signo. Entonces, desarrollando, tendríamos lo siguiente: menos, este menos, y luego desarrollando esta potencia, que quiere decir que el 2 lo vamos a multiplicar 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Realizando la operación, tenemos lo siguiente: menos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces quiere decir que el resultado de esta operación es menos 16. Ahora vamos con este caso, que quiere decir, como el exponente está abarcando a todo el número con todo su signo, quiere decir que el menos 2 se va a multiplicar 4 veces. Es igual menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Esto es igual, vamos a multiplicar, menos 2 por menos 2 nos da más 4 con todo y el signo. Más 4 por menos 2 nos da menos 8, y luego menos 8 por menos 2, menos por menos nos da más, 8 por 2 nos da 16, más 16. Observen, nos dieron diferentes resultados. Quizá el mismo valor numérico, sí, pero el signo es diferente. Si nosotros lo vemos en una recta numérica, por ejemplo, el 16 positivo está aquí y el menos 16 está de este lado. Eso quiere decir que estos valores, a lo mejor dirán, ah, pero es un signo. Es un signo, pero nos representan diferentes cantidades. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa,
lo que está a la derecha son ganancias, lo que está a la izquierda es lo que debe. Entonces imagínense, por un simple signo, esa empresa va a confundir que ganó 16 monedas, por decir algo, a que perdió 16 monedas. A lo mejor dirán, son poquitas monedas, pero obviamente las empresas no se manejan estos números, se manejan millones. Por ejemplo, imagínense, nada más por un simple signo, la empresa confundiría que ganó 16 millones o que debe 16 millones. O sea, son cantidades muy grandes nada más por confundir el signo. Entonces, precisamente por eso quise incluirles este tipo de operaciones, para que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, recapitulando, o sea, lo vimos con este tipo de exponentes literales, pero ocurre igual con exponentes numéricos. Si el exponente está pegado al número, cubre únicamente el número. Pero si el exponente está por afuera del paréntesis, entonces quiere decir que está cubriendo el número junto con todo y su signo. Entonces tengan mucho cuidado con esa pequeña trampa que luego ponen. Y luego muchos cometen ese error, que realizan la operación así. Como ven aquí el menos, empiezan a multiplicar y empiezan a realizar malas operaciones, ¿no? Siempre que vayan a calcular cualquier tipo de potencia, vean cuál es el número que está cubriendo la potencia. Si nada más cubre el puro número, quiere decir que vamos a enfocarnos únicamente en ese número. Y este menos quiere decir que al resultado le vamos a multiplicar ese menos. Pero si la potencia está cubriendo el número con todo y su signo, entonces quiere decir que ese número con todo y su signo lo vamos a multiplicar varias veces, dependiendo de lo que diga el exponente. Entonces ahí sí tengan mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esto, 3 a la n más 4 por 3 a la 3n menos 3. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar dos monomios que tienen exponentes literales. Entonces, 3 a la n más 4 por 3 a la n menos 3. Primer paso. Lo que tenemos que hacer es verificar si podemos multiplicar estos valores. ¿Podemos multiplicarlos? No, porque observen, su exponente no es 1, hay otro valor diferente de 1. En este caso, pues una expresión algebraica. Segundo paso, hay que observar qué es lo que está cubriendo ese exponente. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Este exponente, como no está por fuera del paréntesis, quiere decir que está cubriendo únicamente ese número. Vámonos de este lado. Este exponente, como no está fuera del paréntesis, quiere decir que está cubriendo únicamente este número, el 3. Entonces, observamos que ya que identificamos cuál es la base que están cubriendo esos exponentes, ahora sí podemos aplicar la ley de los exponentes, puesto que las bases es la misma, es el mismo valor, 3. Entonces vamos a aplicar para este caso la ley de los exponentes. Escribimos la misma base. Bueno, primer paso, multiplicamos los signos. Más por más nos da más. Segundo paso, escribimos la base, 3. Y tercer paso, ya que todos estos pasos ya son, ya que identificamos que sí se puede aplicar leyes de los exponentes, tercer paso es sumar los exponentes. N más 4 más, y si quieren entre paréntesis, ponemos el segundo exponente. N es el primero, M es el segundo. 3N menos 3. Entonces, aquí puse la N del primer exponente más, aquí está el más, M, que es el segundo exponente. Eliminamos el paréntesis, es igual 3 n más 4, más por más nos da más 3n, más por menos nos da menos 3. Y entonces vamos a simplificar los términos semejantes. Aquí tenemos un grupo de
antes, que es igual, n más 3n, eso nos da 4n, más 4 menos 3 nos da más 1. Y este sería el resultado. Entonces recuerden, las leyes de los exponentes solo se pueden aplicar cuando las dos bases son iguales, tanto en número como en signo. Vamos con otro ejemplo. Ahora, ¿cómo trabajamos las fracciones en este caso? Entonces, para las fracciones tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos una fracción 4 quintos y nosotros queremos ponerle un exponente. No importa qué exponente sea, uno numérico o uno con literales. ¿Cómo le haríamos? Aparentemente parecería que se hace así: n más 5. Sin embargo, recordemos que una fracción se compone de dos números, el numerador y el denominador. Entonces, si nosotros colocamos en la parte de arriba el exponente, puede llegar a confundirse y podemos pensar que el exponente únicamente es del numerador, cuando no, nosotros queremos que sea de toda la fracción, porque ya hemos visto, ya hace varios videos tutoriales, que una fracción, cada una de sus partes puede tener un exponente diferente, por ejemplo, 4 a la 3 sobre 5 a la 2. Entonces, de la misma forma, podríamos llegar a pensar que este exponente no se refiere al de toda la fracción, sino únicamente al numerador. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar ese error? Vamos a cubrir con paréntesis toda la fracción. De esa forma, estamos indicando que el exponente va a abarcar, se va a cubrir a toda la fracción, no solamente a un elemento. Entonces, la base de esta potencia es toda la fracción que está dentro del paréntesis. Por esa razón cubrimos con paréntesis y luego ponemos el exponente para indicar que ese exponente afecta a todo lo que está adentro del paréntesis. Entonces, ya que vimos esto, ahora sí podemos poner una multiplicación de fracciones, de monomios, entonces de fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya para este caso vamos a usar dos signos de agrupación. Uno para indicar el símbolo de la multiplicación y otro simplemente para cubrir la fracción. Hagan de cuenta, con un número normal sería así, n más 5. Lo único que estoy haciendo es que a ese 3 estoy agregando el paréntesis para indicar que el exponente va a abarcar a todo el número que está dentro. Es lo único que estoy haciendo, estoy agregando un paréntesis adicional, entonces para que no se espante. Menos, escribimos la fracción, 4 séptimos de 3m menos 5 más z, por ejemplo. Entonces tenemos un monomio menos 4 séptimos que tiene como exponente 3m menos 5 más z, y luego aquí tenemos el otro polinomio que es 4 séptimos que tiene como exponente menos 5n más 3m. Si se dan cuenta, ambos se están multiplicando porque no hay un signo en medio que los separe, sino directamente con los signos de agrupación estamos indicando esa multiplicación. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Como en los ejemplos que hemos visto. No se vayan a confundir porque ahora hay más signos. No, es exactamente lo mismo. En este caso, el paréntesis, como les había comentado, lo estoy utilizando únicamente para indicar que este exponente cubre o va a abarcar a toda la fracción. Nada más para eso lo estoy utilizando. Simplemente lo estoy encerrando para indicar que este exponente va a afectar a todo lo que tenemos adentro del paréntesis, nada más. Y bueno, en este caso los corchetes son los que funcionan como multiplicación. Entonces, primer paso, vemos si podemos multiplicar directamente los valores. En este caso, ¿podemos? No. ¿Por qué? Porque el exponente no
no es uno, es este, alguna otra expresión ahí raro. Entonces solamente se pueden multiplicar los números cuando su exponente tenga uno. En este caso, pues no se puede, porque primero tendremos que resolver esa potencia, cosa que todavía no sabemos cómo se hace. Entonces tenemos lo siguiente, ya vimos que no podemos multiplicar directamente los números. Lo que sí podemos multiplicar son los signos de cada uno de los monomios. Les digo, esto es para que no se espanten. Anteriormente nosotros veíamos esto, por ejemplo, menos 3 a la n más 7, que multiplicaba a más 3 a la n más 7. Nosotros veíamos eso y multiplicábamos los signos. Es exactamente lo mismo aquí, nada más que ahora pues utilizamos el paréntesis para cubrir todo el número. Pero si se dan cuenta, los signos se siguen conservando. Es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, ya que tenemos esta operación, vamos a multiplicar los signos. Menos por más nos da menos. Y ahora sí tenemos dos potencias que se van a multiplicar. ¿Tiene la misma base? Sí. De hecho, también aquí el paréntesis es para indicar cuál es la base de esa potencia. En este caso nos está diciendo que toda la potencia, la base es 4 séptimos. Lo mismo aquí. Pues en el ejemplo anterior les había hecho énfasis en eso, de que el exponente, cuando está al lado del número, nos está indicando cuál es la base de esa potencia. En este caso observamos que como el exponente está afectando a todo lo de adentro del paréntesis, quiere decir que para esta potencia, todo lo que hay adentro del paréntesis es la base. Lo mismo, bueno, en este caso. Entonces, es la misma base en ambos casos, sí, 4 séptimos y 4 séptimos. Podemos aplicar esta ley de los exponentes. Entonces, lo que hacemos es, escribimos la misma base que tiene, 4 séptimos. Y luego, bueno, vamos a ponerlo entre paréntesis, de la misma forma para indicar que el exponente va a afectar a toda la fracción, no solo a una parte. Y luego, lo que dice aquí es sumar los exponentes, que como ya hemos visto en videotutoriales anteriores, lo que nosotros podemos hacer para simplificar algunos pasos es... escribimos los dos exponentes juntos con todos los signos. 3m menos 5 más z y luego menos 5n más 3m. Entonces, en la multiplicación de monomios, lo que nosotros hacemos es juntar los exponentes de los términos que se están multiplicando con todo y su signo. Observen, aquí el menos 5n más 3m, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Dónde quedó esto de la ley de los exponentes? En un principio les había enseñado a aplicar esta ley de los exponentes de forma larga, pero ya ahorita ya les estoy enseñando el atajo. ¿Por qué es atajo? Supongamos que tenemos lo siguiente: x a la 2 por x a la menos 3. Entonces, aquí tenemos dos potencias de la misma base que se están multiplicando. Aplicamos esta ley. Dice x, escribe la misma base que tiene, que en este caso es x, y suma sus exponentes. El primer exponente sería 2, más el segundo exponente, que sería menos 3, considerando los signos. Esto es igual. Ahora, si nosotros simplificamos esa expresión, tenemos lo siguiente: x a la 2 más por menos nos da menos, y luego el 3. Y bueno, ya lo demás, pues x2 menos 3, x a la menos 1. Pero lo que quiero que observen es esto. Si se dan cuenta, si nosotros simplemente juntamos los exponentes con todo y su signo, es como si nos ahorráramos este paso, sino que directamente de la multiplicación estamos pasando aquí. Ahora, vamos a hacer lo que les había comentado. X. Ahora, cuando tenemos dos términos que se están multiplicando, menos donde la base es la misma, lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Vamos a juntar los exponentes de esos términos que se están multiplicando con todo y su signo. Aquí sería 2
sería menos 3. Entonces observen, por el método corto y por el método largo hemos llegado al mismo resultado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente abreviar todos esos pasos, ya que es una consecuencia directa de aplicar la ley de los exponentes. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que ya que tengamos práctica y que dominemos esto, originalmente podemos hacerlo así: simplemente juntamos los exponentes con todo y su signo, realizamos las simplificaciones y obtenemos el resultado. En los siguientes video tutoriales vamos a empezar a hacerle así. Pero ¿por qué no les enseñé así? Porque primero teníamos que aprender de dónde venía este método. Porque imagínense que en el video yo les hubiera dicho, ah, pues, ¿cómo resolver una multiplicación de polinomios? Pues simplemente, escribes el mismo valor, juntas los exponentes con su signo, simplificas y ya. Pero no iban a saber por qué hacemos esto. Y en este caso ya lo sabemos. Sabemos que estamos aplicando esta ley de los exponentes, que no es la que me saqué así de la manga, sino que ya la habíamos visto anteriormente. Y nosotros, aplicando esa, llegamos a este resultado. Entonces, lo que yo les estoy comentando es un atajo. O sea, sí es consecuencia de la ley de los exponentes, pero es un atajo para evitar hacer todos estos pasos, sino que ya directamente realizar la simplificación de los exponentes. Entonces, a partir de este video tutorial y de los que siguen, cuando tengamos dos monomios que se están multiplicando, podemos hacer de las dos formas: o podemos aplicar la ley de los exponentes, o podemos aplicar el segundo método, que simplemente consiste en juntar los dos o más exponentes con todo y su signo. Al final de cuentas, como podemos observar aquí, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, simplificando los exponentes, tenemos lo siguiente: sumando términos semejantes, sería, aquí tenemos 3m y aquí 3m. Entonces sería 6m. Luego, pues creo que ya, no tiene semejante, no tiene semejante, no tiene semejante. Entonces así quedaría: menos 5 más z menos 5m. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videos tutoriales. Primero, cuando tengamos este tipo de multiplicaciones, tenemos que verificar el exponente de los números es 1. Si es 1, podemos multiplicarlos directamente. Si no, los números no los podemos multiplicar y tenemos que aplicar leyes de exponentes. Segundo caso, o bueno, segunda consideración: en las fracciones conviene que toda la fracción la encerremos adentro de un paréntesis para indicar que el exponente va a afectar a toda la fracción y no únicamente a una de las partes. Tercero, bueno, ya que sabemos esto de las fracciones, las podemos trabajar como hemos trabajado toda la multiplicación de monomios. El signo de este término lo dejamos afuera y nada más multiplicamos los signos. Aquí el corchete, pues para no confundirnos con paréntesis, 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 pues lo estamos usando como un indicativo de la multiplicación. Y la otra consideración es que ya vimos un método más rápido para simplificar los exponentes. Entonces lo que nosotros hacemos es, aquellos términos que se vayan a multiplicar, vamos a juntar los exponentes con todo y su signo y ya después lo vamos a simplificar. Eso no es que les digo, no es así por arte de magia, de que me lo saco de la manga, no. Esa es una consecuencia que observamos de aplicar la ley de los exponentes. Ya nos estamos ahorrando el paso y nos estamos yendo directamente a este resultado. Entonces, en la multiplicación de monomios, siempre vamos a simplificar los exponentes así. Los vamos a juntar con todo y su signo. Ya si lo quieren hacer por el método largo, pues aplican leyes de los exponentes y van a llegar al mismo resultado. Vamos con otro ejemplo de fracciones. A la n más m.
Este es nuestro siguiente ejemplo. Menos 2/3 de x cuadrada más 4x más 3 por juntos. Primero comenzamos con el de primer término.
cuadrada más 4x más 3. Y luego enseguida vamos a escribir el segundo exponente. Más 3x cuadrada. Aquí le puse más porque aquí no tiene signo, pero cuando no tiene signo se considera que es positivo. 3x cuadrada más 5x. Y escribimos lo que nos hace falta, que sería la otra fracción, menos 2 tercios por 10x menos 2. Simplificamos términos semejantes en el exponente, este con este sería un conjunto de términos semejantes, este con este sería otro conjunto de términos semejantes, y pues nada más quedaría el término solito. Sería menos 2 tercios x cuadrada. Bueno, son términos semejantes porque tienen la misma parte algebraica, x cuadrada y 3x cuadrada nos da 4x cuadrada. 4x y 5x nos da 9x más 3. Ahí está. Y bueno, nos hace falta el otro término. 2 menos 2 tercios de 10x menos 2. Entonces, nuevamente, ya hemos realizado la multiplicación de estos dos términos y el resultado lo vamos a usar para multiplicarlo con el siguiente. Esto es igual, ahí está. Entonces, voy a ponerlo aquí. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, tenemos que ver la base. Sean muy observadores, ya en el siguiente video tutorial van a entender por qué les digo esto. Primero observamos las potencias, los números. ¿Tienen un exponente 1? No, entonces no se pueden multiplicar directamente. Segundo caso, ¿cómo es la base que están abarcando los exponentes? Entonces, como aquí podemos observar, este exponente, al estar por encima del paréntesis, quiere decir que su base es todo lo que está dentro del paréntesis, 2 tercios. Pero observen, o sea, sean muy observadores, todo lo que está dentro del paréntesis, los signos de afuera, no les interesa. Lo que solamente lo que está dentro del paréntesis es lo que interesa. Y observen esto. Aquí está el exponente, su base es todo lo que está dentro del paréntesis, ya que el paréntesis lo estamos ocupando precisamente para indicar cuál es la base. Entonces, la base sería esta. ¿Son las mismas bases? Sí, podemos aplicar leyes de los exponentes. Y quedaría así. Multiplicamos primero los signos. Menos por menos nos da más. Ahora, como las bases de los términos que vamos a multiplicar son la misma, es el mismo valor, entonces simplemente lo copiamos. Lo escribimos una vez. 2 tercios. Y ahora escribimos los exponentes juntos, sin cambiarles el signo. 4x cuadrada más 9x más 3. Más 10x menos 2. Y esto es igual, simplificamos los términos. Bueno, este ya no es necesario. Simplificamos los términos semejantes del exponente y tenemos lo siguiente. Dos tercios. El signo más, pues ya no se lo ponemos. Es positivo, entonces lo podemos omitir. Términos semejantes, sería 9x, 10x, más 3, menos 2. X como 4, x cuadrado no tiene términos semejantes. 4x cuadrada, como
exponente. 9 y 10 nos da 19, más 19x, más 13, menos 12 nos da menos 9. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple esto, no es difícil. Es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videotutoriales, aplicando leyes de los exponentes, nada más que ahora, pues estamos multiplicando monomios. Tenemos que considerar, obviamente, el signo. En este caso, pues, son monomios en donde no hay una variable al lado, sino únicamente son números. Pero ya más adelante, ya veremos que también puede haber monomios que tengan además variables en donde sus exponentes sean, que tengan literales. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen: 2 a la x más y, que va a multiplicar a 2 por 3x más 5y. Luego, menos 4 w omega, 2 a la w, menos 4 a la 2w por 4 2w más 3 menos 5x en el exponente. Y luego, menos la fracción 2 tercios elevada a la x cuadrada más 3x por la fracción, por menos la fracción 4 sextos elevada a la 3x cuadrada menos 7x más 5 más 15. Entonces, son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Recuerden, siempre en este tipo de operaciones solo podemos aplicar las leyes de los exponentes cuando los términos que se van a multiplicar tengan la misma base. Y también tengan mucho cuidado con las fracciones, porque recuerden que pueden ser muy engañosas. Entonces, en este caso, les digo, porque aparentemente las bases son diferentes. Aquí tenemos 2 tercios y ahí tenemos 4 sextos. Pero recuerden que, por ejemplo, tenemos la fracción 10 veinteavos. Podemos simplificarla a un medio y lo representa de la misma cantidad. Entonces, en este caso, esta fracción, si nosotros la simplificamos, podría ser que tuviera la misma base, y entonces sí ya podríamos resolver esa multiplicación. Entonces, son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclare. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejen sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.